Buenas, amigos y amigas Planeswalker, a este nuevo Top 13 de la biblioteca. En esta ocasión, veremos lo que es a mi concepto, el Top 13 de los Transformers de primera generación. Aunque claro, en todo top, el gusto del que lo arma es muy importante, y que no lo digan lo contrario, es muy difícil ser 100% parcial, aquí tome en cuenta lo que podríamos llamar el consenso general. En este top veremos, de manera mezclada, Decepticons y Autobots, pero solo de primera generación. Es decir, la serie animada de los 80, hasta la película con Orson Welles. Sin más, pasemos a verles. Número 13, Skyfire. Abriendo la lista, tenemos a Skyfire, a quien también se le conoce como Jetfire, dependiendo del medio. Este es un Transformer de gran tamaño y un oficial científico. Skyfire se unió a Megatron y a los Decepticons en sus comienzos, creyendo que Megatron buscaba un bien para Cybertron al proponer encontrar nuevas fuentes de Energon. Este con su amigo Starkin emprendió un viaje por la galaxia, llegando así a una tierra primitiva, la cual estaba completamente congelada. En una tormenta, Skyfire quedó atrapado en el hielo, permaneciendo así millones de años. Los Decepticons le encontraron, y luego de una batalla con los Autobots, este permaneció con ellos, aunque comienza a ver en qué se han convertido los Decepticons, cosa que no le agrada. Finalmente se une a los Autobots, pero de nuevo es atrapado en hielo, solo para ser liberado tiempo después, permaneciendo así definitivamente del lado de Optimus Prime. Número 12, Trypticon. Trypticon es un robot colosal que sirve como ciudad para los Decepticons, el cual posee la forma de un Tyrannosaurus Rex midiendo kilómetros de alto. Irónicamente, en la serie original, Trypticon es incapaz de transformarse, teniendo únicamente su forma de dinosaurio todo el tiempo, y es hasta representaciones más recientes que consigue transformarse de vuelta en una ciudad como su némesis Metroplex o un ser similar a un peje lagarto. Es claro que la inspiración para Trypticon es Godzilla, o más precisamente, Mechagodzilla. Número 11, Metroplex. Y acá tenemos al rival directo de Trypticon, y que como este, sirve de ciudad y base para los Autobots, Metroplex. A diferencia de Trypticon, que solo posee un instinto salvaje y agresivo, Metroplex es uno de los Autobots más tranquilos, pero a la vez más ferozmente defensor de los suyos. Metroplex es la transformación de Autobot City, ciudad construida en el año 2005 para celebrar la amistad entre Autobots y humanos. Sin embargo, en un ataque de Trypticon, Metroplex tomó su forma de robot, logrando lanzar al mar a la gargantúa de Decepticon. Siguiendo el plan de revivir al gran demonio Unicron, Starscream roba tanto los ojos de Trypticon como los de Metroplex, dejándole ciegos a ambos. A diferencia de su némesis, Metroplex sí es capaz de regresar a su estado de ciudad y por el contrario solo adopta la forma de robot en caso de ser necesario. Número 10, Wheeljack. Wheeljack es uno de los oficiales científicos que acompañan a Optimus Prime cuando el arca se estrella en la Tierra. Wheeljack es un Autobot singular, ya que a pesar de ser parte de los buenos, este no posee muchos reparos en llevar a cabo sus experimentos, mismos que a veces resultan algo peligrosos. Él es un inventor, quien ayudó en la creación tanto de Metroplex así como de los Dinobots, quienes en un primer momento eran seres sumamente peligrosos. Número 9, Shockwave. Shockwave es la verdadera mano derecha de Megatron, y el único de los Decepticons en el que puede confiar al 100%. Shockwave permaneció en Cybertron como representante de Megatron, controlando el planeta en su nombre. A pesar de perder la comunicación con su líder por millones de años, Shockwave jamás dejó de buscarle. Él es el más lógico y frío de los Decepticons, incluyendo al propio Megatron. Shockwave es capaz de transformarse en un arma de protones muy potente, pero casi nunca se llega a transformar, permaneciendo en su forma robótica la mayor parte del tiempo. Número 8, Omega Supreme. Omega Supreme es una nave espacial Autobot, que a diferencia del Arca, la cual es solo una nave, Omega Supreme también es un robot consciente y uno de los Autobots más masivos. A pesar de su tamaño, Omega Supreme es pacifista y no le agrada pelear.
Antes de la guerra, era amigo de los Constructicons, pero eligieron bandos contrarios, lo que les convirtió en enemigos. Es capaz de convertirse en un colosal cohete que sirve de transporte para los Autobots. Actualmente su mejor amigo es Cosmos, un pequeño transforme satélite. Número 7. Devastator. Y en el séptimo lugar tenemos al único transforme múltiple de la lista, es decir, la unión de varios de ellos. Pero Devastator simplemente es demasiado popular para dejarlo por fuera. Devastator es la fusión de los Constructicons, Scrapper, Hook, Bonecrusher, Longhaul, Mixmaster y Scavenger, quienes tienen formas de maquinaria y construcción. Al unirse, forman a Devastator, un robot del tamaño de Omega Supreme, el cual posee la personalidad de sus seis partes, aunque el líder Scrapper es la más dominante, a diferencia de los demás robots gigantes, que son algo tontos o desarrollan personalidades nuevas. Durante la serie original, Devastator fue el robot compuesto que más apariciones tuvo, así como ser un gran antagonista por derecho propio. Número 6. Soundwave. En el sexto puesto está Soundwave, aunque he de admitir que aquí voy a hacer un poco de trampa, ya que el puesto es para Soundwave y sus cassettes. Soundwave es el espía de los Decepticons, y él es capaz de convertirse en una grabadora de cassettes, el cual tiene la capacidad de expulsar a varios de ellos, siendo estos robots más pequeños pero peligrosos. Esos son muchos, más de 50 cassettes diferentes, pero en la serie original los tres más importantes eran Rumble, un pequeño robot con la capacidad de crear terremotos, Ravager, un robot con la forma de pantera, y Laserbeak, un ave muy letal. Número 5. Starscream. Starscream es por defecto la mano derecha de Megatron, o al menos eso cree él. Este forma parte de un escuadrón de ataque junto a otros dos Decepticons que, como él, pueden tomar la forma de un jet, siendo estos Thundercracker y Skyward. Starscream es taimado y no duda en traicionar a Megatron si ve la oportunidad de hacerse con el poder, aunque sus planes por lo general terminan saliendo en su contra. Número 4. Bumblebee. En el cuarto puesto está el mejor amigo de Orion Pax, Bumblebee. Él es un robot pequeño, pero de corazón valiente y noble, que jamás duda en entrar al combate para defender a sus amigos. Al llegar a la Tierra, forma un vínculo especial con Spike, un joven humano, convirtiéndose ambos en inseparables. Bumblebee es capaz de convertirse en un Volkswagen tipo escarabajo, y aunque en encarnaciones posteriores es mudo y se comunica por otros medios, el Bumblebee original podía hablar con toda claridad. Y como es costumbre, pasaremos a ver unas cuantas menciones honoríficas antes de ir a los primeros tres puestos. Skylynx. Skylynx ciertamente es uno de los Autobots más interesantes en su diseño, ya que este enorme avión Jumbo, capaz de transportar Autobots, es un tipo de dinosaurio volador, el cual no es completamente sapiente, siendo más similar a una bestia domesticada. Insecticons. Los Insecticons originales eran tres. Shrapnel, el líder quien podía tomar la forma de un escarabajo pelotero y atraer la electricidad. Bombshell, el más fuerte, y quien toma la forma de un escarabajo Hércules. Y finalmente está Kickback, el más ágil, y quien se puede transformar en una langosta o saltamontes. Ellos no tienen ninguna alianza, por lo que jamás se han unido a los Decepticons o a los Autobots, siendo más como mercenarios que trabajan por una recompensa. Thundercracker y Skyward. Y aquí tenemos a los hermanos de Starscream, Thundercracker y Skyward. Thundercracker es un jet de color celeste, el cual es algo racista ya que considera a los humanos y cualquier forma de vida no metálica inferior. Y Skyward es un jet negro, el cual es el más tonto y agresivo de los tres, por lo que es poco probable verle solo sin compañía de algunos de sus hermanos para controlarle. Dinobots. Aquí están los Dinobots, o al menos cuatro de ellos. Slack, el de peor temperamento, siendo él capaz de transformarse en un Triceratops. Sludge, el más tonto y capaz de transformarse en un apatosaurio. Snarl, el más silencioso y letal, quien se transforma en un estegosaurio.
Y finalmente tenemos a Swoop, el más sensible, quien es un pterosaurio. Ellos fueron creados en la Tierra por Wiljack, lo que les convierte, junto a su líder, en los únicos autoterrestres. Número 3. Grimlock. Y en el tercer puesto está el líder de los Dinobots, Grimlock. Como sus hermanos, Grimlock fue creado por Wiljack en la Tierra tras descubrir unos fósiles cerca de la base Autobot. Grimlock es orgulloso y agresivo, pero también es justo y valiente. Tras ser creado con mucha menos inteligencia de la que poseen actualmente, estos casi destruyen la base Autobot, por lo que fueron desactivados, y luego, al hacerles una modificación que les dio mayor inteligencia, volvieron a ser reactivados, pero abandonados en una isla desértica, donde Megatron, bajo engaños, trataría de unirles a los Decepticons. Sin embargo, tras una lucha contra los Autobots, Grimlock se dio cuenta de la maldad de Megatron y se volvió en su contra. Como los Insecticons, los Dinobots, aunque son Autobots, no se alinean del todo a ellos y solo les ayudan cuando ellos así lo deciden o la situación los obliga. Número 2. Megatron. Megatron empezó como un robot militar bajo las órdenes del Alto Consejo de Cybertron. Ascendió rápidamente de rango hasta volverse un general, pero estando en lo más alto fue testigo de la corrupción de este consejo, por lo que reuniendo a su grupo de soldados más leales, realizó un golpe de estado, con lo que dio comienzo a la primera guerra cibertroniana. Un nuevo gobierno se forjó con Megatron como principal líder militar, pero aún este no buscaba el poder total. Sin embargo, todo cambió cuando las fuentes de Energon, el alimento de los suyos, disminuyó, con lo que Megatron propuso atacar planetas no tecnológicamente avanzados para robar Energon. Sin embargo, el nuevo consejo se le opuso y así se dio la segunda guerra, en la que Megatron crea los Decepticons y se hace con el poder del planeta, excepto por una célula liderada por uno de los últimos Primes, Optimus Prime. En una batalla, tanto la nave de los Decepticons como la de los Autobots cae a la Tierra, donde, tras millones de años, se retoma la batalla acá. Megatron sería asesinado tras la caída de Optimus y revivido por Unicron como Galvatron. Él es capaz de transformarse en un arma láser y como Galvatron él es un jet cibertroniano de combate. Número 1. Optimus Prime. Nacido como Orion Pax, Optimus Prime es el líder indiscutible de los Autobots. Al recibir la matriz de poder, este se convirtió en uno de los Primes más importantes y tras la destrucción de la mayoría de ellos en la guerra, Optimus permaneció como el gran líder de los Autobots. Al llegar a la Tierra, toma la forma de un tráiler enorme, continuando como líder de los Autobots hasta su muerte a manos de Megatron. Fue Optimus Prime quien logró retomar Cybertron de los Decepticons tras una guerra de millones de años, así como ser el responsable de crear una amistad entre cibertronianos y humanos.